el presidente de México cierra la cárcel más famosa y temida, ubicada en una isla, para convertirla en un gran sitio turístico. La cárcel de las Islas Marías, en el Océano Pacífico, pertenece al estado de Nayarit, en México. Fue por más de un siglo uno de los lugares más temidos en el imaginario de los mexicanos. A unos 120 kilómetros de San Blas, en la costa del estado de Nayarit, y a unos 170 de Mazatlán, de donde salen las embarcaciones por ser una base de la Marina, se ubican las Islas Marías. En el tiempo que operó como cárcel entre el año de 1905 y 2019, albergó unos 45 mil presos. Entre los presos más célebres que pasaron por las Islas Marías está el pensador José Revueltas, que se inspiró en sus dos estancias entre 1932 y 1935 en la cárcel, donde fue enviado por comunista. Desde ahí escribió su gran novela conocida como Los Muros de Agua. Los últimos 624 reos salieron en un operativo que comenzó el 8 de marzo y que duró un día y medio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recorrió todas las instalaciones de las Islas Marías, donde anunció el cierre definitivo de esta isla prisión en el año del 2019, para convertirla en un centro cultural y turístico. Un gran proyecto turístico planteó el presidente de la República desde ese año. Y hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el Centro de Recreación Turística y Cultural de las Islas Marías, que se abrirá al público para el mes de julio del año 2022. Dejando atrás más de 100 años en los que este paraíso natural funcionó como una prisión. Aunado a esto, abrió la oportunidad para que un hotel de gran turismo pueda instalarse para quienes quieran un espacio de este tipo. El mandatario explicó que el turismo en las Islas Marías será accesible para familias acomodadas económicamente, pero también para aquellas de niveles económicamente modestos. En esta isla se está reconstruyendo actualmente las casas que ya existían, para así crear diversos espacios como partes del museo, viviendas vacacionales o recintos culturales, todo tratando de no alterar el medio ambiente. Puesto que el propósito de la rehabilitación es conservar la naturaleza que existe en esta zona. Decir que esta prisión, famosa por su crueldad, ahora es un centro para la recreación, la cultura, el conocimiento de la historia y en especial para el conocimiento de la literatura y también para la defensa del medio ambiente. En 3 meses se inauguran los viajes en barco desde San Blas, Nayarit, a las Islas Marías. El viaje se realizará a bordo de un barco especial fabricado en México, con capacidad de 170 pasajeros que saldrán del puerto de San Blas. Para hospedar a los turistas se tendrán 150 viviendas por una o máximo 2 noches. Y además el presidente comentó que existirán 2 ferries nuevos que van a zarpar de Mazatlán y de San Blas hacia las islas. El paquete incluye un recorrido por la Isla Madre, donde habrá un museo, Los Muros de Agua. Así serán los lujosos barcos ferries que llevarán a los turistas a las Islas Marías, el cual será inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos meses.
Este servicio ofrecerá buenas oportunidades económicas para la población, pues será conocida por turistas nacionales y extranjeros. Con esta nueva ruta turística se espera una gran derrama económica local. Ahora veamos cómo anunció el presidente esta nueva ruta de turismo internacional. Ya en 3 meses, de acuerdo a lo que nos informó el gobernador de las Islas Marías, ya se abre esta isla para los visitantes que van a tener mucho que observar, recrear, explorar, disfrutar mucho desde que se suban al barco. Es un barco de la Armada que se adaptó en los astilleros que tiene la Secretaría de Marina. Quedó muy bien para 270 pasajeros, pero se van a adquirir 2 barcos más, ferries. Este barco se desplaza con buena velocidad, el que nos trajo, pero los ferries van a poder hacer 2 horas y media de San Blas a la isla, y se van a terminar de construir las viviendas, mejor dicho, reconstruir las viviendas, las casas que ya existían, porque no estamos alterando en nada el medio ambiente, porque el propósito es conservar la naturaleza. Entonces, hay instalaciones que se van a rehabilitar. Ya se inició ese proceso de rehabilitación, de introducción de agua, de drenaje, que no falte la energía eléctrica. Ayer algo que no suelo encontrar en otras regiones del país, me encontré señal de internet aquí en las Islas Marías, porque este es un servicio que tenemos pendiente y un compromiso de que en todo el territorio nacional tengamos servicios de internet. Bueno, aquí hay, en las Islas Marías. De modo que quien venga va a sentirse muy contento, muy satisfecho. Y vamos a procurar que puedan venir familias de niveles económicos modestos, que no sea una isla para la élite. Desde luego vamos a buscar el equilibrio, porque hay casas muy bellas aquí en la isla, no mansiones. No estamos hablando de lo grandote, sino de la grandeza. Estamos hablando de la belleza con austeridad. Entonces, una gente que tiene ingresos
que va a un hotel de gran turismo que tiene lo suyo, no vamos a negar, pues puede venir aquí y va a encontrar mejores cosas, mucho mejores cosas para estar bien. Y si va a pagar, porque aunque parezca increíble, hay quienes pueden pagar hasta $2,000 por una habitación. Aquí no vamos a cobrar eso, que nadie se espante. Pero por ir a un hotel de gran turismo, podría venir aquí. Y al mismo tiempo, una familia de trabajadores que con sus ahorros decide venir y rentar una casa de 3 recámaras y pueden estar pues toda la familia. Vamos también a procurar, para proteger el medio ambiente, pues que todos tengamos posibilidad de disfrutar de este patrimonio de los mexicanos.